¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos una vez más a una nueva edición de Voces Coreanas. Seguimos transitando este año 2020 a través del micro institucional del Independiente Athletic Club, como les habíamos anticipado cuando retomamos este ciclo que, bueno, ya hace del año 2014 que se está llevando adelante. Vamos a estar hasta fin de año trayéndoles todas las novedades relativas a Independiente. Y bueno, ha sido una casualidad realmente que estemos en este caso haciendo nuestro décimo programa del año, nuestro programa número 10, para, bueno, repasar un poquito lo que tiene que ver con un suceso que obviamente conmocionó no solo a nuestro país, no solo al fútbol argentino, sino que al fútbol a nivel mundial, ¿no? Que tiene que ver con el fallecimiento de Diego Armando Maradona, que se dio en el día de ayer, bueno, a sus 60 años, por lo que comentaban los medios de comunicación, a raíz de un paro cardiorrespiratorio. La verdad que un día tristísimo para todos los amantes de este deporte, y bueno, sin duda alguna que un montón de instituciones deportivas, fundamentalmente las que están relacionadas al fútbol, han recordado a Diego Maradona porque es innegable el aporte que le ha hecho no solo, como les decía, al fútbol argentino, sino también al fútbol mundial. Estamos hablando obviamente siempre en el plano deportivo, es probablemente el futbolista más importante de todos los tiempos, o por lo menos así está considerado por muchísima gente. Es impresionante lo que tracciona no solo a nivel deportivo, sino también a nivel cultural. Y más allá de todas las cuestiones que podamos hablar sobre lo que ha sido su vida, es innegable lo que ha aportado en el plano deportivo. Y bueno, como decíamos, Independiente se ha sumado al saludo para Diego Maradona, para despedirlo, sabiendo obviamente que quedará eternamente su recuerdo guardado en los corazones de todos los futboleros. Independiente como un club deportivo, como un club que nació a partir del fútbol, no podía ser ajeno a un hecho que, repito, nos ha conmocionado a nivel mundial. Así que bueno, era simplemente eso como para abrir este programa, nuestro programa número 10, un pequeño homenaje al 10 para Diego Armando Maradona desde este espacio de Voces Coreanas, que bueno, como dice la placa que estamos viendo, será un hasta siempre, y bueno, un recuerdo, un legado imborrable que ninguno de los argentinos olvidaremos. Impresionante, inigualable, increíble, imparciales, impactante, imperdible, inmejorable. Acompañada, adorable, alegría, accesible, agasajar, acontecimiento, adelantado. Cena, cómodo, compartir, conversar, concretar, compensar, cumplir. Tres iniciales que despiertan palabras que describen un único lugar. Sede, Independiente Athletic Club. Muy bien, ahora sí nos metemos en lo que compete a las novedades que han ocurrido en el club en estos últimos días. Tuvimos Telebingo la semana pasada con una nueva edición del sorteo especial para los vitalicios, y tuvimos también Telebingo el día martes. Vamos a repasar los ganadores, las ganadoras que han quedado de estos dos sorteos. Comenzando por lo que fue el día jueves de la semana pasada, como decíamos, en una nueva entrega de este Telebingo especial de socios vitalicios, que han arrojado los siguientes ganadores: La Línea, que repartía un set de cubiertos más un libro del centenario y una caja de obleas de chocolate, ¿no? Se innovaron un poquito los premios que se estaban entregando, fue para Emma Di Chiara, mientras que Norberto Priotti, el Beto, se quedó con la doble línea, set de cubiertos, libro del centenario, caja de bombones de chocolate para él. Y por último, el bingo fue a parar para Dina Chiavari, una orden de compra de 500 pesos para canjear en la sede o el comedor, más un libro del centenario y un set de cubiertos. Es el saldo que nos ha dejado este telebingo
para socios vitalicios del día jueves, que obviamente la próxima semana tendrá una nueva edición. Por otro lado, en cuanto al telebingo tradicional, el pasado martes se estuvo desarrollando el séptimo sorteo de esta iniciativa impulsada por la Secretaría Juvenil del Independiente Athletic Club, que también tuvo ganadores, tuvo ganadoras, y vamos a ver quiénes fueron esas personas que se hicieron acreedoras de estos premios. Por el lado del cuaterno, que como ustedes saben reparte 1,000 pesos, hubo premio compartido porque Gastón Barberis y Nayara Quinteros fueron quienes terminaron sacando este premio, repartiendo 500 pesos para cada uno. La línea que reparte 1,500 pesos en premio fue para Fausto Abasolo, la doble línea o décima para Doris Plenkovic, 3,000 pesos fueron para ella, y Juan José Mateini Yayo se quedó con el bingo, 6,000 pesos para Yayo, un pozo acumulado vacante que estaba en 49.100 pesos en el sorteo pasado, y que pasará a sumar 55.000 pesos para el próximo sorteo. Se estará jugando hasta la bolilla 41. La próxima jugada será el día miércoles 9 de diciembre. ¿Por qué? Porque el día martes 8 es feriado por el Día de la Virgen. Por eso se posterga un día la edición tradicional de este telebingo. El Departamento de Ayuda Económica del Independiente Athletic Club sigue trabajando para brindarle beneficios, para brindarle facilidades, comodidades a los socios, y ahora hay un acuerdo también que se puede realizar a través de RedLink. Si tenés una cuenta de RedLink, de Home Banking, podés también operar con la mutual del Independiente Athletic Club. ¿De qué manera? Te damos un código que podés cargarlo en tu Home Banking por única vez y cada mes abonás sin acercarte a la mutual. Todos los pagos de la mutual los podés realizar desde tu casa, como por ejemplo la cuota social, el cupón rojo, los préstamos y el servicio de telefonía. Todo lo podés realizar a través de Home Banking con este código que te otorgamos en la mutual para que puedas utilizarlo a través de RedLink. Muy bien, como siempre tenemos para repasar las efemérides que se van publicando a través de las redes sociales relacionadas con fechas importantes a nivel nacional, internacional, a nivel local también, relacionadas con Chañar la Diego y por supuesto con la historia institucional, social y deportiva de Independiente. Por ejemplo, el día 20 de noviembre hubo dos fechas importantes para recordar. Una tuvo que ver con el Día de la Soberanía Nacional, bueno, un feriado que se terminó trasladando, por eso tuvimos un fin de largo este último fin de semana. ¿A qué se refiere esta fecha? Un día como hoy, dice la publicación, un 20 de noviembre, se celebra el Día de la Soberanía Nacional porque se llevó a cabo la recordada Batalla de la Vuelta de Obligado en el año 1845. En aquel entonces, los soldados argentinos en inferioridad de condiciones resistieron la invasión del ejército anglo-francés, que en ese entonces era el más poderoso del mundo, y por eso es que se recuerda y bueno, se considera como feriado, el 20 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional. También el día 20 de noviembre fue el Día Internacional de los Derechos del Niño. ¿A qué suscribe esta fecha que estamos recordando? Se conmemora en relación con la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño firmada un 20 de noviembre de 1954 y de la Convención sobre los Derechos del Niño rubricada el mismo día, pero con fecha en el año 1989. Es una jornada obviamente para bregar por justamente, y valga la redundancia, los derechos de todos los niños, que son importantísimos en nuestra sociedad, son fundamentales porque son el futuro, y bueno, muchísimos de ellos los tenemos aquí en Independiente participando de diversas actividades sociales, recreativas y por supuesto deportivas, y también, por qué no, educativas, considerando los chicos que asisten al aula pedagógica. Por otro lado, el día 21 de noviembre, tan solo un día después, hubo otra fecha importante para recordar,
y que, bueno, cobra mayor importancia en un año tan particular como el que hemos vivido. El día 21 de noviembre es el Día de la Enfermería y, bueno, justamente todo el personal de salud a nivel internacional y, por supuesto, a nivel local ha tenido que trabajar muchísimo y sigue trabajando en pos de luchar en contra de la pandemia a raíz del COVID-19 y, justamente, tenemos en los enfermeros esa primera línea para atender a los que lo necesitan, a las personas enfermas. Son uno de los principales soldados, ¿no?, en esta batalla por la salud que se libra día a día y que estamos librando especialmente en este año tan particular. Así que, bueno, las felicitaciones de parte de Independiente para todos los enfermeros en su día. Y por otro lado, el día 24 de noviembre se cumplió un año de un hecho deportivo importante para el hockey femenino sobre césped de Independiente, porque, como les decía, un 24 de noviembre, pero del año 2019, las chicas de la categoría sub-14 se consagraban campeonas de la Liga Interzonal de Hockey. En el 2018 lo habían logrado las chicas de la primera división en el año del centenario. Habían sido terceras las chicas de sub-17, mientras que la sub-14 había tenido un buen papel. Bueno, en el 2019 la sub-17 había logrado una buena performance. Las chicas de la primera habían finalizado en la tercera posición, mientras que las de sub-14 se consagraron campeonas, empatando 2-2 en la final ante Sportivo Rivadavia, para luego consagrarse a través de la definición en la tanda de penales. Así que, bueno, un muy lindo recuerdo para aquel plantel, para el cuerpo técnico, para la subcomisión y todos los papás que colaboraron para que en el año 2019 el hockey coreano pueda finalizar la temporada con una gran alegría. Muy bien, ahora les vamos a presentar la nota central que tenemos para disfrutar en esta edición de Voces Coreanas. En este caso nos va a acompañar Belén Ferranti. Ella es psicopedagoga ya desde hace varios años trabajando en el club, ha trabajado en el proyecto de inclusión Somos Uno, ha trabajado en la parte administrativa de la colonia de vacaciones y, bueno, desde el año 2016 se desempeña en el área de educación emocional de Independiente y, por supuesto, también se ha trasladado su trabajo a, bueno, colaborar con algunas iniciativas impulsadas a través de equipos cuidados y también a ser parte importante del día a día del desarrollo del trabajo en el aula pedagógica. Así que, bueno, presentamos la nota central para este programa del día jueves. Muy bien, estamos para presentar la nota central de nuestro programa de hoy en Voces Coreanas. Me acompaña Belén Ferranti, que, bueno, está trabajando en distintas áreas del club desde su función específicamente como psicopedagoga, colaborando con lo que es el aula pedagógica, con el área de educación emocional, que ya hace un par de años que la está coordinando, también participando de iniciativas que han surgido desde equipos cuidados. Y, bueno, vamos a hacer un poco un repaso de lo que ha sido su trabajo a lo largo de este año 2020. Bueno, antes que nada, Bele, bienvenida, gracias por tu tiempo. Bueno, buenos días, gracias. Bueno, comienzo preguntándote por lo que ha sido tu trabajo, tu función dentro del aula pedagógica. La otra vez tuvimos la posibilidad de charlar con Carlina, con Giovanna, y, bueno, decíamos que vos también sos parte integrante de todo este equipo que está llevando adelante al aula, y, bueno, faltaba un poco tu palabra para terminar de definir lo que había sido el trabajo a lo largo de este año. Sí, no, bueno, en realidad este año, un año completamente atípico. La función del aula fue cambiando, un poco mi función era ser el nexo entre el área social y el aula pedagógica y las instituciones educativas. Así que, bueno, fuimos coordinando horarios, coordinando reuniones, coordinando necesidades de los chicos. Así que, bueno, esa fue un poco la función mía dentro del aula, siempre tratando de trabajar con los chicos y para los chicos. Con acción social puntualmente fue bastante el trabajo, así que bueno, eso sería desde mi lugar con el aula pedagógica. Bueno, ¿cómo se incorpora tu trabajo desde tu campo específico a lo que hace Carlina desde la psicología y, bueno, Giovanna en este caso como docente?
Claro. Bueno, en realidad la psicopedagogía lo que hace es trabajar sobre las dificultades del aprendizaje. Yo como psicopedagoga lo que hago es detectar esas situaciones y luego poder ir trabajándolas a través de adaptaciones curriculares y a través de ser el nexo con las docentes y los alumnos en este espacio del aula pedagógica. Bien, ¿cómo te parece desde tu punto de vista que se han tomado los chicos esta nueva metodología que se ha incorporado en el aula, inclusive considerando el cambio de lugar, de espacio físico y bueno, la modalidad? Sí. No, en realidad los chicos contentos de venir al club, sea el espacio que sea, o sea que todos venían muy contentos, aparte esta modalidad que se hacía la merienda en otro espacio y que ese espacio podía ser a través con juegos, más lúdico y más a través de la conversación y la escucha de lo que les pasaba, me parece que generó algo lindo en eso. Es más, hay chicos que a lo mejor terminaban las tareas o no tenían tareas y pueden venir también a compartir la merienda y a compartir el espacio. Muy bien, te llevo ahora a lo que es la educación emocional. Bueno, ya hace desde el año 2016 que el club la ha incorporado y trabaja porque cada vez más se vaya arraigando, ¿no?, en lo que es la vida deportiva y social. Seguramente, como ha ocurrido con la mayoría de las actividades, había un montón de cosas planificadas, sí, para este año que tuvieron que cambiar o adaptarse. Pero bueno, hubo una función importante de lo que es educación emocional y sobre todo a través del apoyo de los profes, de las subcomisiones, para estar cerca de los deportistas cuando comenzó la pandemia, en el inicio, y estábamos todos en sí, el aislamiento. Sí, tal cual. En realidad, bueno, como que nos sorprendió mucho a todos, y más desde cómo seguimos desde educación emocional. Pero bueno, lo que teníamos planificado para el año, no es que no se dejó todo de lado, sino que se siguió haciendo reuniones a través de vía Zoom una vez por mes, y nuestro propósito y principal función este año era no abandonar o no alejarse de los chicos. Así que bueno, ya estaban como hechos los grupos de WhatsApp y los profes tenían esa comunicación con los chicos. Lo que tratamos de hacer desde el área de educación emocional, no fue solo apuntar a lo deportivo, sino también apuntar a cuáles eran las necesidades en ese momento. En realidad nos encontrábamos con que había chicos que no tenían los dispositivos para conectarse con las clases de Zoom, o no cumplían también con las clases de fútbol, en las rutinas y eso. Así que bueno, un poco el propósito de este año fue ver desde qué lugar y cómo poder acercarnos y bueno, cubrir la mayor parte de las necesidades que ellos tuvieran, tanto emocionales como sociales, como escolares. Así que bueno, esa fue como la vuelta que le dimos a este año al área de educación emocional. Bien, un poco todo ese trabajo coordinado con los profes, como decíamos, y diferentes sí, equipos de trabajo del club, también se vio reflejado en el video que se transmitió en el acto virtual del 9 de julio, que hace ya un par de años está encargado del área de educación emocional. Sí, tal cual. Yo creo que los profes acá fueron nuestro principal pilar para que nosotros podamos seguir trabajando con los chicos, porque ellos son los que tenían ese contacto, a los cuales los conocen a los chicos cuáles son sus necesidades y a los que ven realmente casi todos los días. Muy bien, Bele. Y bueno, te quería llevar a otra cuestión en la que estuviste participando, más relacionada con una iniciativa que salió desde Equipos Cuidados y no lo hablamos quizá en profundidad, que fue el tema de los llamados a los socios, de la línea de asistencia telefónica. Bueno, un poco contarnos cómo surgió eso y en un momento se había planificado a lo mejor ofrecer el espacio para que la gente llame y sí, finalmente se cambió de estrategia, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, en realidad se había pensado en ese espacio para poder un poco acompañar a todas las personas, socios vitalicios específicamente, que participaban del club. La idea era al comienzo poder esperar su llamado,
Y luego nos dimos cuenta de que estaba también bueno poder llamarlos y porque había algunos que no se enteraban o había algunos que no se animaban o por diferentes cuestiones no hacían ese llamado, entonces nosotros decidimos empezar a llamar. La verdad que me parece que, porque lo estamos haciendo actualmente, es una experiencia, a mí me pareció hermosa. Todos los socios muy agradecidos, conversaciones que a lo mejor levantan el ánimo o esa escucha de que, bueno, me está pasando esto, tengo miedo, siento que ya no aguanto más o extraño mucho a mis familiares. Entonces, bueno, a través del área de educación emocional un poco fuimos acompañando en eso. Hay gente en la cual ha necesitado nuevamente volver a llamarse y se lo ha hecho también. Pero bueno, me parece que es una experiencia súper distinta para el club y que bueno, que está teniendo sus frutos. Bueno, a ver, estaban participando quizá personas un poquito preparadas para poder accionar en ese campo, como en tu caso también estaba Carlina, pero también hubo algunos voluntarios. Sí. Por un lado, te podés encontrar con cosas que quizá te sorprendan un poco, te superen un poco, y por otro lado, como vos decías, podés tener hasta conversaciones que son gratificantes. Claro, bueno, desde mi lugar también hay mucha gente grande que no me conoce, entonces bueno, explicarle un poco quién era, y bueno, uno de los que también participaba era Osvaldo, o Bocha, y él decía que las conversaciones de él eran muchas veces distintas a las nuestras. Entonces, bueno, en las reuniones que teníamos nosotros como para ver cómo seguir avanzando, también planteábamos eso, bueno, vos por las dudas llama a esta persona, vos por las dudas llama a la otra, como que íbamos planificando también a quién hacerle esos llamados y qué persona. Seguramente, bueno, en esas conversaciones que tienen se van sacando muchas conclusiones de lo que es el trabajo, que todavía lo siguen llevando a cabo, como decías. Sí, tal cual, no, un trabajo que todavía no sé si va a finalizar en algún momento, pero que bueno, que sigue en marcha, entonces es como una evaluación permanente que vamos haciendo de este nuevo espacio. Bueno, Vele, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, es un placer saber que siguen trabajando para, bueno, a través de los espacios que correspondan, seguir cerca de los socios y de los deportistas del club. Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias a vos. Independiente Athletic Club tiene el mejor plan para vos. Telefonía celular y app. Llamá, chateá y conectate al mejor precio. Ofrecemos planes para cada necesidad. Acércate a la Mutual y elegí el abono más conveniente para tu celular. Sumate ahora. Podés contratarlo sin perder tu número actual y disfrutar de todas las ventajas que te brinda formar parte del plan corporativo del club. Independiente Athletic Club. Chañar ladeado. Muy bien, seguimos promocionando uno de los productos más recientes surgidos de la Mutual de Independiente. Se trata del Home Banking, que muy recientemente tuvo su relanzamiento oficial con una nueva cara, con nuevas funciones, con un aspecto totalmente renovado. Todos pueden acceder y ver cómo ha quedado esta nueva herramienta, esta herramienta que ya estaba en realidad, pero que agrega más funciones actualmente, y todos los socios que operan con la Mutual pueden acceder a ella. Se lanzó el nuevo Home Banking, podés ingresar y ver bueno, en el sitio www.inshome.com.ar/mutualiac. Una plataforma segura, simple, con un diseño totalmente renovado, como les estaba comentando. En esta primera etapa podés realizar todas las consultas que necesites. Y muy pronto vamos a sumar nuevas funciones para que puedas realizar todas tus operaciones sin moverte de tu casa. Ingresás con el mismo usuario y contraseña del Home Banking anterior. Si aún no contás con tus datos de acceso, solicitalos al 3468-587404. Muy bien, como ustedes bien saben, tenemos para recordarles que se están desarrollando actividades deportivas en la pileta del Independiente Athletic Club, por el momento habilitada solamente
para la realización de estas disciplinas. Obviamente la provincia de Santa Fe, el gobierno provincial, a partir del día 28 de noviembre ya ha habilitado el uso de las piletas con fines sociales y recreativos. Obviamente desde el club próximamente se estará informando a ver cuándo es la apertura oficial para el público en general, por así decirlo, para que todos puedan disfrutar de la pileta coreana en este verano. Pero bueno, les recuerdo que están estas actividades para quienes quieran practicarlas. Aquagym, que ha comenzado esta semana, este día martes, que hoy ha tenido su segunda clase con mucha concurrencia, afortunadamente, tratando de respetar todos los protocolos que, bueno, se bajan desde la provincia para la utilización de la pileta para la realización de actividades deportivas. Les recuerdo, los días martes y jueves, entre las 15 y las 16 horas, de 3 a 4 de la tarde, se está brindando en la pileta independiente Aquagym con la profesora Florencia Mateini a cargo. Para más información pueden acercarse y consultar en esos días y horarios en la pileta o comunicarse al teléfono 3468-56-50-25. Por otro lado, les recuerdo que también se está desarrollando natación por el momento para adolescentes y adultos, pero que va a estar sumando nuevos horarios que se los voy a comentar a partir de ahora. Ya se van a estar publicitando, obviamente, en las redes sociales del club, pero por ejemplo les voy comentando para que anoten, para que agenden, para los chicos de 6, 7 y 8 años, natación se va a estar brindando los días martes y jueves de 10 a 11 horas por la mañana. Para los chicos de 3, 4 y 5 años será martes y jueves de 11 a 12 horas por la mañana. Para los chicos y chicas de 9, 10 y 11 años, lunes y viernes de 11 a 12 horas por la mañana. Los adolescentes y adultos pueden concurrir a natación los días lunes, miércoles y viernes por la tarde temprano en dos turnos. El primer turno de 13:30 a 14:30 horas, el segundo de 14:30 a 15:30 horas. Mientras que también pueden acceder a esta disciplina en horarios de la tardecita los días martes, miércoles y jueves de 19 a 20 horas, de 7 a 8 de la tarde. Esos son los nuevos horarios que ha agregado la natación de Independiente. Muy bien, sigue vigente la campaña fotográfica Mi Lugar, Nuestro Club a través de las redes sociales de Independiente. La gente que sigue participando, que nos sigue mandando fotos, que de a poquito vamos publicando en nuestras redes sociales, como ustedes bien saben, y las vamos mostrando también aquí en este espacio de Voces Coreanas. Vamos a empezar a ver las fotos relacionadas con la tercer tanda que se ha subido a nuestras cuentas de Facebook, de Instagram y de Twitter, para que todos puedan verlas a través de las diferentes plataformas que nos ofrecen justamente estas redes sociales. Para la gente que quiere participar, los invitamos. La idea es mostrar cualquier rincón del club que les guste, que quieran mostrar justamente, con el cual se sientan identificados. Puede tratarse de una foto simplemente del espacio, pueden estar ustedes participando de las fotos. La idea es que la foto sea nueva para mostrar cómo está el club en este momento, pero también pueden participar con alguna foto del recuerdo que los represente. Para, bueno, justamente sumarse a esta campaña, pueden enviarnos la foto a través de mensaje directo a nuestra cuenta de Instagram, que es @iacchldo, por mensaje privado a nuestra cuenta de Facebook, que es Independiente Athletic Club _oficial, y si no, también pueden hacerlo vía WhatsApp al 3468-51-2544. Todas las personas que nos estén enviando sus fotos van a ser registradas y van a estar participando también de un sorteo especial por haberse sumado a esta campaña que, como les dije, se llama Mi Lugar, Nuestro Club. Muy bien, relacionado también con el tema de las fotos, se han subido recientemente a las redes sociales del club algunas fotos relacionadas con un nuevo espacio
que se ha inaugurado en el ingreso al predio del club por calle 25 de Mayo, donde habitualmente se puede acceder, por ejemplo, a las canchas de tenis, al gimnasio, a la cancha de pelota paleta. Entendemos muy bien en dónde está, donde están establecidas las tres letras que son las siglas del club, ¿no? El IAC, que está en el césped de esa parte del parque. Bueno, en conmemoración a la lucha que ha brindado el personal de salud de nuestra localidad, que sigue brindando, de la campaña de entrega de agasajos, de presentes, de los rosales. Quedaron dos rosales en ese reparto que ha hecho el club, que institucionalmente se decidió plantarlos en el parque para recordar justamente toda esa lucha que llevan adelante desde el personal de salud en este año tan atípico. Recordar un gesto que fue sinceramente gratificante para todas las personas involucradas en este trabajo a través de la salud y todas las personas del club que a través de los diferentes grupos de trabajo participaron de lo que fue justamente esa movida social con la entrega de los rosales. Está también identificada con la frase que se eligió del escritor Paulo Coelho, que un poquito sintetizaba el porqué de la entrega de esos presentes. La frase que dice lo siguiente: levanté la vista hacia el sol y olvidé las tempestades, me deslumbró la belleza de las rosas y no me fijé en las espinas. Está en uno de los carteles, como pueden ver en las fotos, identificada esa frase, y justamente al lado del letrero del IAC, de la I, la A y la C, están ubicadas estas dos rosas que pasan a ser parte permanente del arbolado, ¿no? De todo el predio, que como siempre, a través del área de mantenimiento del club, está muy bien cuidado. Tenemos los rosales también, un poquito conmemorando toda la tarea del personal de salud, ubicados, como les decía, en las instalaciones de Independiente. Muy bien, como bien lo habían anticipado las profes Rocío Mañano y Evelyn Agasal, a quien las tuvimos como invitadas hace un par de programas atrás, se viene el Festival Virtual de Gimnasia Artística. El sábado 5 de diciembre se van a estar presentando los diversos bailes, las diversas coreografías, los números que van a preparar las diferentes categorías de esta disciplina deportiva independiente. Por cuestiones lógicas, a raíz de la pandemia no se puede realizar el festival como se hace habitualmente. Un festival que, como ustedes saben, convoca a muchísima gente, a todas las familias de nuestras gimnastas, pero una linda forma de cerrar el año era justamente esta, la de poder organizar, aunque sea de manera virtual, el Festival de Gimnasia Artística, que va a tener como temática el TikTok, ¿no? Esta red social que está tan de moda, con la cual también los socios, los hinchas, la familia Independiente ha participado a través del torneo, con todas las historias de Instagram que subíamos día a día en las redes sociales de Independiente. Como les decía, el día sábado 5 de diciembre, a partir de las 21 horas, se va a estar proyectando este festival de gimnasia artística de manera virtual. Lo van a poder ver a través de la pantalla de CL3 Cablevisión, vía internet por www.cl3cablevisión.com.ar, y obviamente después de pasarlo de manera televisiva, seguramente se esté cargando en las redes sociales de Independiente. Les recuerdo que se viene el sorteo del bono colaboración, será este sábado 28 de noviembre en un programa especial en vivo a través de CL3 Cablevisión. Se estará desarrollando por la tarde entre las 18 y las 20 horas, de 6 a 8 de la tarde. Va a haber un chancho móvil también circulando por las calles del pueblo, con el cual toda la gente de la localidad podrá seguir colaborando con esta iniciativa en beneficio del Hospital Samco Mario Benjamín Menéndez, que agrupa a Chañarense, Independiente, el grupo de fútbol solidario Oscar Román Acosta, y también obviamente está la participación de la comisión del Hospital Samco, participando CL3 Cablevisión de la difusión junto a Radio On, a Cadena 105, así que tienen tiempo todavía para seguir colaborando, para seguir comprando números, y el día sábado se va a estar haciendo el sorteo para finalizar con toda esta iniciativa en beneficio de nuestro centro de salud local. También les recuerdo
que está la posibilidad de colaborar a través de una transferencia bancaria que la pueden realizar al siguiente CBU 01 10 22 93 20 02 29 10 16 26 70. Pueden enviar el comprobante al teléfono 3468 51 4705 con el concepto bono colaboración. No hace falta que pongan nombre y apellido, puede ser de manera anónima, simplemente identificando el comprobante con la siguiente leyenda. Se van a estar dando cuenta todos los organizadores que el aporte está relacionado justamente con toda esta movida del bono colaboración, que les reitero, el día sábado tendrá su gran final con el sorteo en vivo a través de nuestra pantalla. Muy bien, para finalizar, como siempre, les recuerdo que está la promoción del plato del día viernes de mañana del comedor del Independiente Athletic Club, la sugerencia del chef, como se publica siempre en las redes sociales. En este caso, para disfrutar, el plato que pueden encargar es pollo al verdeo con papas gratinadas. Lo pueden consumir directamente entrando en las instalaciones, concurriendo al comedor de Independiente, sino también lo pueden pedir a través del servicio de delivery. Pollo al verdeo con papas gratinadas, la porción a tan solo 280 pesos. Para hacer su encargo pueden comunicarse al 3468 56 1804. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa, nuestra décima edición de este año 2020 de Voces Coreanas. Tienen la posibilidad de ver las repeticiones de nuestro micro institucional, como siempre. La programación de CL3 Cablevisión sigue al término de este programa. Como siempre, tienen el recital folclórico de las 21 horas. Tienen la posibilidad de ver la rep de Somos Campo. Tenemos más contenido con la rep, el programa de archivo, como siempre, de Café Sport, y un montón de opciones más para disfrutar mañana viernes y el fin de semana a través de la pantalla de CL3 Cablevisión. Yo les deseo que tengan un buen fin de semana y nosotros nos vemos el próximo jueves. Llena tu vida de pasión. Hace deporte. Hace deporte.